Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están todos? Hoy les tenemos una noticia de última hora, o le tenemos una noticia, sí, de esas noticias que siempre nuestros suscriptores y nuestra gente que nos ven están esperando. Soy Tiempo de Cambio, Henry Alexis Chavarría, quien les saluda, les bendice todos los días con nuevas noticias y noticias del último momento, noticias de última hora. Hoy la noticia que tenemos se trata de Venezuela. Venezuela hoy ha puesto punto final, ¿verdad?, a la dictadura de Nicolás Maduro, y ese es un parte del resumen que yo les tengo hoy, ¿verdad? Hoy vamos a ver imágenes, ¿verdad?, de todo el acontecimiento, de los acontecimientos que se están dando en Venezuela. Espero que puedan ver todas las imágenes, ¿verdad? Porque hoy, justo hoy, el ejército, ¿verdad?, y alto mando del ejército de Venezuela, de la Guardia Nacional Bolivariana, se ha anexado a la oposición, es decir, se ha anexado al apoyo también de Juan Guaidó, y este junto al pueblo, ¿verdad?, que se ha desbordado en las calles de Venezuela. Están tienen rodeado y están y van por la libertad total, ¿verdad?, y el cese de la usurpación en Venezuela. Así que las imágenes que tenemos ahora son bastante fuertes, ¿verdad? Porque estamos viendo fuertes enfrentamientos, estamos viendo disparos de manera directa, se está viendo de todo. Pero hoy aquí les estoy mostrando yo imágenes en vivo. Como ustedes pueden ver, pueden ver las imágenes que están pasándose ahora mismo. Y eso es parte de lo que se está viviendo en Venezuela. Juan Guaidó, ¿verdad?, como líder, ¿verdad?, como líder de este movimiento de oposición, está al frente junto, ¿verdad?, con uno de los altos mandos del ejército, que también ya está al frente de la batalla, mejor dicho, podemos decir así, está al frente de esta misión que la han denominado Operación Libertad. Así que son miles y miles y miles de venezolanos que están en las calles, ¿verdad? Son muchísimos los venezolanos que están desbordados en las calles. Hay enfrentamientos fuertes entre algunos, ¿verdad?, de la Guardia Nacional y efectivos también de la Guardia Nacional que están con Juan Guaidó. Así que hay ya gente del alto mando de la Guardia Nacional que está al frente de este grupo de soldados que están, ¿verdad?, a favor de Juan Guaidó. Y hoy en Venezuela, pues, se huele ya aires de libertad. En Venezuela hoy se está respirando ya aire de libertad, aire de cese de usurpación. Y esa es la noticia que nosotros hoy estamos transmitiendo, pero seguimos viendo imágenes fuertes, donde estamos viendo la gente cómo está desbordándose, ¿verdad?, por las calles. Vamos a seguir viendo imágenes, porque tenemos imágenes más fuertes todavía. Espero que mientras yo les sigo mostrando imágenes, usted se suscriba a mi canal. Suscríbase a mi canal y apóyeme para que así sigamos siendo una familia muy grande. Y le agradecería si usted comparte este video, porque hoy en Venezuela estamos poniéndole punto y final a la dictadura de los maduros y de los chavistas. Así que viva Nicaragua libre también. Estamos creyendo que primero Venezuela y luego Nicaragua seremos libertados. Habrá esa libertad que siempre hemos anhelado. Ya no habrá más exilio, ya no habrá más ya no habrá más necesidad de salir del país fuera buscando éxito en nuestra familia, buscando solución a los problemas, porque creeremos que habrá una libertad y habrá un progreso cuando se dé, ¿verdad?, esta libertad que tanto hemos deseado. Así que efectivos de la Guardia Nacional ya se han reunido. A esta hora les voy a presentar imágenes donde un alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana se une a Juan Guaidó y está al frente de esta Operación Libertad. Así que no se pierda todas las imágenes. Les sigo dejando imágenes aquí conmigo. No las puedo poner a tamaño de pantalla porque el video me lo cancela YouTube. De manera que pero esta noticia sí es una noticia que nos alegra mucho. Esta noticia sí que es una noticia que nos alienta a seguir luchando, porque sabemos que la libertad no está lejos. Miren, si podemos ver aquí, ya va la Guardia Nacional a defender al pueblo. Aquí va la Guardia Nacional, ¿verdad?, cubiertos con
con trapos en las caras, en los rostros, llevan una cinta de color azul. En algún momento allí le preguntan a uno de ellos que qué significa la banda azul que se tapa la cara. Y ellos dijeron, esto representa un nuevo comienzo. Así que hay cese de la usurpación. La Guardia Nacional está a favor de Juan Guaidó en su mayoría. Y el cese de la usurpación ha llegado a su clímax. La usurpación y el dictador Maduro ha llegado a su final. De manera que le seguimos mostrando. Aquí estamos viendo en un momento que le estaba haciendo una entrevista cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad? La operación, porque están organizando bien, porque necesitan montar un buen operativo, ¿verdad? De libertad. Aquí les voy a mostrar imágenes, ¿verdad? De lo que se está planeando. Aquí están organizando bien. Altos mandos políticos, altos mandos de la Guardia Nacional, de manera que todo se haga muy bien hecho. Y hay gente que está diciendo que todo lo que se está haciendo se están transmitiendo en vivo, de manera que otra gente está comentando ahí en los comentarios de la transmisión que se está haciendo que hay una noticia, ¿verdad?, falsa que se ha corrido de que Nicolás Maduro se ha suicidado, pero eso no es así, sabemos que no es así. Aquí ahora mismo está llegando un alto mando del ejército de la Guardia Nacional y está saludando, sí, ahí está abrazando a uno de los capitanes de la Guardia Nacional. Ahora saluda al presidente, el presidente Juan Guaidó, lo saluda con un firme. Este es general del alto mando de la Guardia Nacional, este señor gordo que está ahí. Aquí lo que están haciendo es justo exactamente lo que están haciendo, es ponerse de acuerdo para planear. Aquí están hablando dos líderes opositores, darán junto Juan Guaidó y el alto mando militar para organizar bien el cese de la usurpación. Es decir, hablemos de ese operativo, ¿verdad? Operación Libertad y del cese de la usurpación en Venezuela. Así que Venezuela esté en las calles, todo Venezuela esté en las calles, y se cree que hoy pues se le pone ese punto final que tanto ha anhelado Venezuela desde ya hace muchos años. Así que, señores y señoras, seguimos viendo. Aquí tenemos más soldados que se están sumando, más soldados. Aquí vemos soldados que van cubiertos la cara, como les decía, con una cinta de color azul púrpura, y eso representa, según ellos, una nueva etapa, un nuevo comienzo, según lo decretó uno de los soldados. Ahí estamos viendo las imágenes de soldados, que más de 50 soldados se ven allí armados completamente, que van, están preparándose, solo están esperando la orden, cómo se va a llevar a cabo, cuándo y en qué momento van a atacar, ¿verdad? Porque están siendo también atacados por parte de... Entonces, estamos viendo toda esta situación. Esperamos que pronto, ¿verdad?, ya tengamos más información. Esperen nuevas noticias que les estaremos llevando a cabo. Aquí les estamos presentando imágenes en vivo y directo de lo que está sucediendo. Aquí está la Guardia Nacional. Y aquí tenemos un arsenal, ¿verdad?, de esta ametralladora. Dos ametralladoras y como 40 cadenas de municiones. Así que también estamos viendo aquí el ataque de bombas lacrimógenas y estamos viendo todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Estas son las imágenes en vivo y directo. Espero que usted vea este video y compártalo para que todos nos enteremos de todo esto que está sucediendo en Venezuela, en el cese de la usurpación y en el Operación Libertad. Así que la Operación Libertad continúa. Nosotros estamos aquí pendientes de todo lo que está sucediendo a mayor escala. Nosotros estaremos llevando todo paso a paso la información. Estése pendiente, suscríbase a mi canal si no lo había hecho, para que esté actualizado con las noticias que estamos compartiendo. Viva Nicaragua libre, y el que se rinda es cobarde. Así lo hemos dicho siempre. Venezuela, después vamos con Nicaragua. Así que, señores y señoras, estamos viendo, aquí va la gente, aquí va la marcha de la gente, que estamos viendo que cómo se están uniendo.
Y el llamado de todos los venezolanos y todos los líderes y de todos los comandos. Le preguntaron a los comandos que qué piden. Entonces dice que el pueblo se una, porque con la ayuda del pueblo ellos pueden llevar a cabo la operación Libertad, ¿verdad? Y estamos también, hemos presenciado también, hemos escuchado también el respaldo del pueblo. Les ha dicho que sí estarán con ellos hasta el último día. Aquí estamos viendo las imágenes de un líder opositor hablando con los altos mandos de la Guardia Nacional. Así que estemos pendientes de todo lo que pueda suceder. Yo con más noticias me despido por un momento y en horas más tardes les estaré brindando más detalles concisos de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Dios me los bendiga, viva Nicaragua libre, y el que se rinda es cobarde. Dios te bendiga, suscríbete y así seguimos siendo y creciendo como una familia más en este tiempo de libertad que está viviendo Venezuela, y muy pronto lo veremos también en Nicaragua.